A mí me inspira elaborar productos en madera para que el público o los consumidores puedan utilizarlos, porque la mayoría son productos utilitarios, transformar la madera en objetos utilitarios de uso en el hogar. Para la elaboración de un objeto, podríamos tomar como ejemplo este mortero. Inicialmente se predimensiona la madera teniendo en cuenta también el diseño. El diseño se hace a nivel de taller como muy, muy, muy empíricamente, haciendo un boceto, y después de estar predimensionada la madera, se pasa al torno, que es donde se le da la forma, donde se le da la textura, se le da el mismo acabado, y ahí pues ya la pieza queda terminada. Hola, mi nombre es Pedro Arboleda, soy artesano en el oficio de la madera, específicamente en la técnica del torno. Quiero invitarlos muy cordialmente a la 25ª versión de Expo Artesanías que se llevará a cabo del 4 al 17 de diciembre en Corferias.